So I'm going to have to apologize. I'm going to address you in English. I think I'm the only person in the room that doesn't speak Spanish. But what I want to talk with you today is about is what we expect to see going forward with the IPv6 deployment and kind of the considerations and motivations that go into that. If I look at the world today with the IPv4 network, we actually have a relatively narrow window on the planet that that gives really good internet service. And what I'm showing here is a map from Telegeography. It's a cable map. Es un mapa del cable que encontré en la red. Y lo que vemos es un cordón de fibra que por la que entregamos servicios de banda ancha a un porcentaje bastante grande de la población entre el oriente de China, Malasia, Japón, Corea, Australia, hasta América del Norte y Europa Occidental. Cuando salimos de este dominio, sucede que los servicios de Internet es bastante diferente de lo que experimentamos dentro de este espacio. Para darles un ejemplo de una conversación, hace 3 o 4 años estuve conversando con un profesor en la Universidad de Irlanda y me preguntó si es que yo tenía la prueba de TCP bajo 10 megabytes. Obviamente, uno no puede comprar la superficie bajo los 10 megabits. Entonces, ¿por qué iba a probarlos? Le dije que en mi casa yo tenía un servicio de 2 megabits. Entonces, sí, en realidad se puede encontrar, comprar servicio bajo los 2, como yo lo hice en mi casa. Así es que cuando salí de este dominio, hay lo que llamamos el cuarto de banda ancha. Tiene una conectividad con bastante demora y bastante pérdida. Microonda en los diferentes dominios, 64 kilobits TDM y mucho de lo que no, en realidad no se llamaría banda ancha. Así es que lo que estamos tratando es de sacar el Internet fuera de sus límites actuales para llevarlo a todo el mundo y hacer para el mundo lo que en realidad sucede dentro de un cuarto del mundo. Ahora, para darles una idea demográficamente de lo que eso significa, hemos llegado a más o menos un cuarto de la población mundial con el Internet, como ustedes saben. Esto quiere decir que 3/4 de las personas del planeta, ya sea estén en arrozales o en plantaciones, no lo tienen. En América del Sur está en un lugar en donde alrededor de 30% de su población tiene acceso a Internet, 70% no lo tiene. Y nosotros quisiéramos llevar, y ustedes también estoy seguro, quisieran llevar ese Internet, servicios de Internet a ese 70%. Y también estoy hablando de África, de Asia Central y otros lugares que tienen muy poca penetración de Internet. Y queremos hacer para ellos económicamente lo que ha sucedido en los países del G20. Ahora, en los países del G20, al momento tenemos alrededor de 2.000 millones de usuarios de Internet, más o menos 5.9 mil millones de usuarios de celular y un número relativamente chico de 1.2 mil millones de suscritos a banda ancha. Ese tipo de cosas. Y aún así, eso representa un subgrupo importante del PIB de esos países, y lo cual representa más o menos 4% del PIB de los países del G20. Lo que estamos esperando ver en los siguientes 4 años es que ese percentaje se duplique y ese cantidad en dólares también que se duplique. Los países del G20 están esperando hasta el 2016 tener algo alrededor de ir de 4.2 billones a 8 billones
billones de dólares asociados con el Internet, y como porcentaje del PIB ir de más o menos 4% al 8% del PIB. El crecimiento del Internet en esos países se espera que tenga un gran impacto. Ahora, cuando miro a los países que no forman parte del G20, es decir, todos los demás, me dice, cuando decía que cuando tomo en cuenta el resto de países, un simple cambio del 10% en la penetración del Internet terminaría con, en realidad, un impacto mucho mayor en el PIB. Así es que el gráfico que les estoy mostrando a la derecha contrasta los países del G20 con el resto de países, y como ustedes pueden ver, el resto de países sube mucho más rápidamente. Ahora, ¿por qué estoy interesado en la penetración de Internet? Creo que el mundo será un mejor sitio para vivir. Ahora, ¿cómo lo hago con IPv4? Bueno, tengo un problema, y es que, como todos ustedes saben, LACNIC tiene otro, ¿qué dijiste? Hace un, todavía tiene uno o dos años más de trabajo, y entonces estaremos terminando lo que queda en la región de Asia-Pacífico. Ya están lanzados, así es que ya están en problemas bastante serios. Hay áreas diferentes del mundo que están enfrentándose a estos problemas en formas diferentes, pero en forma general, IPv4 es, digamos, un bus viejo. Sabemos que funciona todavía, está caminando, pero cada día cuesta un poco más mantenerlo en funciones. Hay más intermediarios, hay más complejidades cuando tenemos que rastrear hacia dónde, hasta qué suscriptor se va, cuáles de los horizontes tienen 70 instancias de slash 8, cuáles de los 70 fue. Y luego considerar asuntos legales, las complejidades de la red. En realidad, cada vez IPv4 es más complejo y, por lo tanto, más costoso. Ahora, veamos un poco a cifras de empleo. Frank Martin habló acerca de la lista registrada en diciembre y destacó un ISP en particular que no mencionó, y simulador IS, pero nos dijo que está ubicado en Fiji. Y esta red DSL en particular está realmente funcionando bastante bien como ISP, como compañía telefónica, suministrando servicios de calidad a sus suscriptores. Y fue a APNIC para conseguir la base de IPv4, y realmente se conmocionó porque recibió un slash 22, un total de 24 direcciones. Entonces dijeron, un momento, yo estoy tratando de construir un servicio del tamaño del país que cubra muchas islas. ¿Cómo lo hago? APNIC dijo, bueno, esta es nuestra política y lo que sea. Y de manera que la gente del NANOC dijo, bueno, puedes comprar direcciones a $12 la dirección, siempre y cuando aún exista en el mercado y hasta que sube el precio. Y la otra alternativa real para esta relativamente nueva red es que pueden construir solo una red de solo B6, ya sea en traducción, y llevarlo a y traducirlo y tener 1024 direcciones. No suena realmente como un plan de negocios maravilloso. Uno podría decir que es una barrera al ingreso y que América del Norte está trabajando, pero habría la pregunta, ¿están manteniéndome fuera de negocio?
Lo que estamos viendo aquí va a ser lo que es lo que será América del Sur en 2 años. IPv4, básicamente se llamaban las dim colors. Yo sé que todos ustedes están mirando y están diciendo, bueno, la mía parece no estar corriendo, yo tengo suficiente espacio de direcciones por el momento. Y yo diría que sí, que tiene suficiente espacio para direcciones por el momento. Y ustedes podrían ofrecer el servicio que están ofreciéndoles a los suscriptores que tienen al momento, lo cual significa que estamos hablando de un 30% de su mercado de direcciones. Lo cual significa que si ustedes quisieran traer más clientes, necesitarían más direcciones, ciertamente. Adicionalmente, ustedes van a tener problemas en cuanto a la complejidad, ya que es lo que tenemos en IPv4 al momento, es decir, la red se complica más día a día. Lo que sí he visto bueno en cuanto a IPv6 es que existe una simplicidad relativa. Permítanme contarles una conversación que tuvimos ayer con el City of Forum. Hicimos el mismo tipo de comentario para IPv6 y IPv4 en cuanto a simplicidad. Y el comentario se realizó diciendo que nunca tuvimos que vender IPv4, pero sin embargo ahora tenemos que vender IPv6. Y tengo que contarles que hace 15 años definitivamente nosotros tuvimos que vender realmente IPv4. Tuvimos DECnet, teníamos IPX, teníamos Apple Talk. De hecho, IPX tenía más espacios en el año 95 de lo que tenía IPv4. Y el valor de IPv4 y la razón para la que mediados de los 90 todo el mundo haya levantado sus manos y haya dicho, nosotros no estamos haciendo esto más, estamos cambiándonos desde IPv4. Tenía dos razones. La una era la conectividad, lo que nosotros llamamos los protocolos de desktop o de escritorio, es decir, el DECnet, el acceso a IP, los Apple Talks. No podían ir y construir esto en un campus inmediatamente. IPv4 podía tener una tendencia de estos dominios. Les daba la capacidad de conectarse en las diferentes cosas, es decir, les proveía conectividad, que sería el servicio principal del Internet, y es lo que todo hacemos, todo lo más que hacemos se basa en esto. Esa conectividad era un punto de venta significativo para aquellas compañías que querían utilizar nuestros servicios. La otra razón, o el otro punto, era deshacerse de GetNet, de Apple Talk o de cualquier otra cosa. Y Collapstop era únicamente el único servicio de Internet, haciendo que las operaciones de informática sean mucho más simples. Gastaban menos dinero y obviamente tenían la vida mejor y gastaban menos. Tuvimos que vender IPv4 y ese fue el punto de venta al que nos referíamos. A la larga, esto hizo que las cosas se simplifiquen al brindar conectividad. Con IPv4 e IPv6, nosotros ya teníamos la conectividad de IPv4, es decir, no era una función basada en pasos, sino que la simplicidad run all of the middleware that we have with IPv4 es una simplificación significativa o una reducción significativa en la complejidad de tratar con una red. Y yo les tengo que decir que ese sería un punto de venta muy significativo, ya que podría avanzar en IPv4 hacia IPv6. Ahora bien, estaba dando una charla bastante similar, utilizando las mismas diapositivas y utilizando los ingenieros de sistemas en el Japón, y ellos me decían, Fred, ¿podrías darme una fecha de cuándo crees tú que IPv6 va a despegar y desprenderse de IPv4? Yo les dije, bueno, realmente no sé cómo darles una fecha exacta, pero sí les puedo decir cómo encontrarla, cómo averiguarla. El punto es que cualquier tipo de adopción de tecnología en cualquier despliegue de un nuevo servicio, ya sea este nuevo servicio, un teléfono móvil, o un avión, o una versión de Windows 7.5, o la que sea, nosotros siempre seguimos un modelo económico que es la curva de adopción. Esas son las únicas personas que empezaron a utilizar, son las personas a las que les emocionaba este tema. Nosotros llegamos a un punto en el cual había suficientes personas que seguían este tema
para que el tema despegue en cuanto al producto, y muchas veces lo compraba. Es decir, teníamos un teléfono, un iPhone, muchas gente compraba los iPhones, luego teníamos el Anti. Eventualmente hizo que el mercado antiguo despegara del mercado. Y entonces hubo puntos muy importantes en esa curva por los que tuvimos que atravesar. Cuando nosotros comenzamos al principio y empezamos a entender esto en términos de publicidad o de hacer el espacio de IPv6, el Internet de IPv6, al momento a nivel mundial tenemos un 12% del sistema autónomo publicando IP o el espacio de direcciones de IPv6. Es decir, estamos hablando de un 12.5% al momento. Cuando llegamos, digamos, al 28%, honestamente podíamos decir que la tecnología realmente está despegando. Y lo que esperamos ver después de esto es que exista un despliegue bastante rápido. Finalmente llegaremos a un punto en el que probablemente el 70% de nuestros consumidores estén utilizando esto. En ese punto, honestamente, podemos vernos a nosotros mismos y decirnos, todavía necesito este tipo de tecnología. Eso es cierto con respecto a any despliegue de cualquier tecnología. Esta es la curva que nosotros seguimos. Y es cierto también con respecto a IPv6. Cuando yo digo que existe un ciclo en los equipos, cuando digo que el periodo de tiempo para avanzar de una tecnología hacia la siguiente, ¿cuál sería el ciclo del equipo? Y les hago esta pregunta. La laptop en la que ustedes están escribiendo al momento en vez de estarme escuchando, ¿cuándo compraron su laptop última, su última laptop? Estoy seguro que compraron una computadora y 3 o 4 años más tarde compraron otra. Y con respecto a sus teléfonos, resulta que los teléfonos duran entre 2 y 3 años. Cuéntenme con su ruteador de CP que tienen en su casa, tienden a durar 3 o 4 años, es decir, la misma cantidad de tiempo que probablemente dura una laptop. Cualquier tipo de equipo de la red tiene half-life. Es decir, cuando hablamos de la radioactividad, del uranio o algo así, es decir, tiene una vida media. Y podemos predecir que después de cierta cantidad de tiempo, la mitad ya va a irse y después de ese periodo de tiempo, la mitad remanente también desaparecerá. ¿Cuál es el ciclo de un equipo entonces? Para el equipo que nosotros tenemos en las redes residenciales es de 3 a 4 años. Así que lo que nosotros podemos hacer y entender al momento, hoy en día, es que la plataforma de Windows más común es Windows 7, lo crean o no, pero el 43% de los usuarios de Windows al momento todavía utilizan Windows XP. Por lo tanto, tenemos que esperar que durante los próximos tiempos, ya que Microsoft realmente está haciendo cosas activamente para que se desarcan esto, para que acepten Windows 8 y Windows 6 native. Podemos esperar que durante los próximos 3, 4 años salga Windows XP, que es únicamente para IPv4 en la mayoría de sus aplicaciones, y para ya no poder ser efectiva dentro de la red. Podemos esperar exactamente lo mismo que ocurre con los routers de CPU. Cuando hablo con respecto a un ciclo o a los ciclos de un equipo, de 3 y 4 años a partir de este momento, la vasta mayoría de equipos serán IPv6, que tienen capacidades de IPv6, y entonces podremos ver un patrón creciente al respecto de esto en el futuro. Entonces, a fin de avanzar en ese mercado, lo que queremos hacer es utilizarlo para convencer a las personas de que es un servicio útil para ellos, que simplificaría sus vidas, nuestras vidas, y que obviamente haría avanzar a todo el espacio. ¿Dónde puedo obtener este 12.5%? Yo miré en un portal. Ustedes pueden bajarse ese portal, obviamente, en su lengua. Asia Pacífico está avanzando sumamente rápido. La razón para que esto se dé es que no tienen alternativa. Al momento, ustedes podrían ver que Aaron, que sería América del Norte, está en la parte más baja del cuadro. No es porque Aaron esté desplegando, sino que es la parte del mundo que está despegando más rápidamente. Y la razón para esto es que tenemos más sistemas autónomos que nadie. Tenemos muchas compañías multihogar que tienen sistemas autónomos y cifras de este tipo que están realmente avanzando
Lo que también estamos viendo a nivel mundial, entonces, es un crecimiento dramático en el despliegue de IPv6 con publicidad. Y el proceso que nosotros estamos siguiendo no es un proceso de pasos concienzudos, sino que vamos realmente a avanzar un poquito por aquí y un poquito por allá y hagamos este tipo de traducción, hagamos un poco de overlays, de sobreposición. En la mayoría de casos, cuando tenemos provisiones del servicio, ellos lo que nos dicen es, miren, necesito realmente migrar toda mi red, probablemente en partes, pero toda esta ir hacia IPv6 en la red actual. Y yo me preocuparía de los problemas que surjan. Así que aquí podemos ver esto. Tenemos el de pila doble únicamente, mudados desde IPv6. El punto es, ¿cuánto más demoramos de esto? Y se sorprenderían ustedes de que la respuesta que proviene de las personas, sí, están desplegando esto desde la doble pila, y lo que se espera es que Dell considere la tecnología de despliegues que nosotros utilizamos para ellos por un periodo de 2 a 4 años. Entre 2 y 4 años, y entonces van a sacarles de la red. Por lo tanto, mi compañía, las ventas de IPv4, IPv6, el equipo de producción de IPv4 y IPv6, la preocupación más fuerte que yo escucho de parte de mis clientes es que vaya a comprar esto, utilizarlo por 4 años y luego me voy a deshacer de esto. ¿Por qué debería invertir el dinero en esto? ¿No es cierto? ¿Por qué sencillamente no debería trabajar un poco más y entrar en el despliegue de IPv6 mejor? Lo que nos dicen es que si lo que quieren hacer es mudarse a IPv6 únicamente a una red IPv6 y poner IPv4 obviamente en la parte superior, de tal manera que pudieran controlar obviamente y realmente avanzar en la medida en que el tiempo avanza. Permítanme avanzar un poquito y hablar de la carga de trabajo, que significa las aplicaciones sobre las cuales trabajamos con el Internet. Cuando me involucré por primera vez en el Internet, que fue en el año 96-98, y tuvimos una serie de usuarios, uno tenía que hablar FTP en una línea de comando, o para correos, ese tipo de cosas eran difíciles de hacer. Obviamente, en el verano del año 92, la web más o menos surgió de la nada. Sabía dónde estaba, obviamente habíamos planificado cosas, pero de repente se volvió popular. Y entonces, desde el principio mismo del verano, nosotros estábamos midiendo las sesiones de TCP. Estábamos avanzando con los archivos en una dirección y en otra, y al final del verano, cuando nosotros descubrimos que las sesiones TCP típicas estaban usando 20 paquetes por vez, estábamos ya quedándonos cortos al respecto y nos sorprendimos porque dijimos, ¿qué es esto? Es decir, era la web global que estaba saliendo próximamente y estaba diciendo, estamos cambiando los códigos mundiales del Internet. Resulta que cada 2 o 3 años después, desde entonces hemos cambiado realmente la carga de trabajo una vez más. Hemos desplegado voz, video una vez más. Hemos visto aplicaciones de un par a otro, hemos tenido las aplicaciones de Facebook, de MySpace, que han salido a flote y han proporcionado alternativas con servicios interesantes. Skype también está haciendo cosas muy interesantes. Es decir, cada 3 o 4 años la carga de trabajo del Internet cambia, y al momento nosotros estamos avanzando desde un punto en el que hace 2 años yo habría dicho que la vasta mayoría de tráfico en el Internet era de datos, hasta un punto en el que 2 años en adelante yo les voy a decir que el 90% de la carga de trabajo en el Internet de alguna manera estaría llevando video. Estamos cambiando la carga de datos en la red una vez más. También estamos cambiando las expectativas. Cómica que creo que sería simpática analizar. Dice, yo le declaro a usted marido y mujer y ustedes pueden actualizar su estatus en Facebook. Tenemos usuarios, obviamente, que esperan que esta sería su experiencia normal. Es decir, sus teléfonos móviles van a ser su medio principal o primordial de comunicación para el Internet, no solamente para voz, sino también para Internet o por medio del Internet. Nosotros hemos hecho cambios de redes domésticas, y si les parece, tenemos lo que ustedes podrían encontrar en un hogar al momento. Mientras hace un año comenzábamos con un proyecto de aplicación de hogares, la gente mira
y cree que un home, una casa, puede ser más o menos como un servicio de IP que se estaría convirtiendo en ruteador inalámbrico o punto de acceso, y esa es toda la red en verdad. Es decir, no es así. De hecho, esa no es toda la red realmente, y ciertamente no está haciendo esta de manera creciente. Ustedes pueden ver aquí en la parte inferior derecha que dice HTTP. Existen muchas discusiones de neutralidad en este punto mientras estamos hablando, por ejemplo, en Corea. Yo voy a estar en Corea hablando de esto después de un mes, en donde el ISP más significativo estaría cerrando Samsung, porque las televisiones Samsung son de banda ancha o de ancho de banda, y estarían, tienen que pagar los dineros, es que van a correr 25 megabits para cada uno de los televisores en la casa de una persona. Yo no dije eso con respecto a las televisiones, sino que cada una de las televisiones de cada casa, la televisión, en todo caso, es una gran consumidora de datos. Y a propósito, nosotros tenemos inalámbrico en la casa. Cuando yo construí mi casa, yo renté internet inalámbrica en todas las partes de la casa. Vino mi hija y me dijo, mira papá, yo no la puedo utilizar, por ejemplo, en este sofá. Ok, bueno, voy a poner entonces inalámbrico para este lugar. James Polk, un colega de Cisco, que está casado con su esposa, y su esposa trabaja en Motorola. Los dos trabajan desde sus casas, con claros lineamientos de seguridad de home, y tienen un firewall entre uno y otro dentro de su propia casa. Lo cual es divertido, porque él no puede ver los datos de ella, y obviamente no está buscando eso, y ella tampoco va a poder ver los datos de él, pero él le puede escuchar a ella hablando por teléfono. Y lo siguiente que nosotros, lo que se nos viene es Smart Grid, donde nosotros estaríamos computarizando el uso de la electricidad y la interacción con sus servicios o proveedores de servicios eléctricos. Estaría también ahí. Tenemos algo más que se nos viene con respecto a salud pública, es la telemetría que permitía a las personas de edad que permanecen en su casa y que de otra manera tendría que movilizarse hacia un ancianato o hacia un otro lugar. Por ejemplo, mis padres viven con nosotros, no sé, otro tipo de cosas. Por lo tanto, tenemos usos de las redes que están viniéndose de muchas maneras y que requieren más y más y más espacio para direcciones. Ahora bien, dice el presidente, de las operaciones se mencionó de IFT. Déjenme hablar por un instante con respecto a lo que estamos considerando en la comunidad de los estándares y preguntándonos a nosotros mismos con respecto a los años que van a venir y qué es eso que nosotros necesitamos despertar, esa conciencia que necesitamos despertar en la gente, o qué tipo de estándares se necesitan configurar. Y ahora salió recientemente, donde los autores son de Tawaran Cable, de un Packet Cable Consortium de Chorsa, y ellos dijeron, escuchen, las personas que fabrican los equipos, notan, IPv6 no es una opción. Si ustedes van a vender equipos como equipos de IP, necesita soportar IPv6. Ese es una posición considerada de 6977. Yo les diría que si esto necesita ser cierto con respecto al equipo, también tiene que ser cierto en cuanto a las redes. Igualmente, IPv6 no es una opción. Y la razón que uno la necesita en el equipo es porque uno estaría haciendo esto en todas sus redes. Por lo tanto, lo que estamos considerando dentro de ese contexto, y díganme por favor con respecto a un router CP, ¿qué es lo que necesita hacer? ¿Cuáles son los servicios que necesitan proporcionarse? ¿Qué podría ser un punto de acceso sencillo? ¿Hay que dar un protocolo de router dentro de la casa? ¿Qué significa tener un cortafuegos, un firewall? ¿Qué significa, por ejemplo, hacer esto o lo otro? Entonces, los requerimientos de CP router, un rotador CPE, la discusión que teníamos en esta lista, y que se está dando un momento. Otra de las cosas que estamos considerando es la interoperabilidad entre IPv4 y IPv6,
ya que por más que quiera hacerlo, todo el mundo no puede encender su IPv6 en todas partes y de una sola manera. Eso no funciona así. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos manejar esta interoperabilidad entre IPv4 e IPv6 y sus redes correspondientes? Bueno, voy a hablar muy brevemente con respecto a nuestra segunda edición 62.4bis. Como que tenemos una arquitectura de redes, hablamos de requerimientos generales con respecto a los requerimientos, habla también de la relación existente ese ruteador y la red de ISP que está frente aquí, las expectativas también, va a tener que darme cierta preferencia desde mi casa, obviamente, y va a utilizar los 64 que nosotros lo distribuiría dentro de mi hogar. Las diferentes LANs que pueda tener en la casa, sean cuales estos fueren. Y en las redes domésticas, utilizando los requerimientos de LAN que tienen que ser considerados además. Viendo las tecnologías de transición de IFI y ISP, que no serían traducción en la mayoría de los casos, pero que son 6RD, que la gente estaría utilizando una serie de redes para proporcionar IPv6 como un servicio. Es decir, limpian la red que está detrás de ese servicio, por lo tanto esto significaría que sería V6 sobre un tunneling de V6 sobre un V4 en cuanto a la tecnología de tunneling de túneles. Los otros borradores que tenemos o proyectos que tenemos en el grupo de trabajo, y acabo de extraer la agenda de la agenda que del trabajo que tuvimos en marzo, cuando la gente quería estar o formar parte de esa agenda en marzo y de lo que hablamos. Aquí veríamos el uso de IPv6 en las redes móviles. Hablamos también de redes de móvil a móvil, donde ellos querían por un periodo de los 2 o 3 años siguientes convertir sus redes para que sea totalmente IPv6 o únicamente IPv6 y luego utilizar traducción para poder hablar a los restantes redes IPv4 que estaría fuera de ellos, no a fin de crear realmente un WCAG, que sería lo primero que surge en nuestras mentes al hablar de esto, sino a fin de permitirles que puedan manejar sus redes eficientemente y poder proporcionar los servicios que les preocupan. Nosotros también tenemos redes alámbricas que están viendo este tipo de despliegue. Lo que tiene que ver, por ejemplo, IBM es un servicio que se da entre CERNET y CERNET 2. CERNET es el equivalente chino de Internet 2, CERNET 2. CERNET es un IPv4, es una red sola de IPv4, es una de 200 universidades. CERNET 2 es una de IPv6, es una red única de IPv6 que corre 4 veces más rápido y que puede conectar a 100 universidades aproximadamente. Por lo tanto, ellos corren en la tecnología de traducción entre las dos para permitirle a la gente que vaya desde una red hacia la otra. Así que estaría considerando un problema operativo con respecto a esto. Otra de las preguntas que surgen de Rogers es cómo voy a hacer con los suscriptores que tienen IPv4 únicamente o equipo de IPv4 y que quieren tener acceso a IPv6 en la red utilizando 6.2.4. ¿Cómo voy a manejar 6.2.4 en mi red? Y luego, yendo más allá de eso, yo tendría una serie de documentos que estarían considerando el tema de cómo me puedo conectar a un proveedor de contenidos, el que yo he anotado desde China Telecom. Hace que surja la pregunta, porque tengo un número grande de IPv4 únicamente. Los proveedores de contenido, en muchas ocasiones bancos o instituciones de este tipo, si es que yo me cambio solamente a una red de IPv6, ¿cómo podría proporcionarles a ellos acceso a sus clientes y cómo podría demostrarles a ellos de que existe valor en que ellos hagan esta conversión? Porque ellos están viendo el tema de hacer la traducción y puede que esto les ayude. Permítanme hablarles por un momento con respecto a la traducción, porque en primer lugar yo escribí el IRC, en un segundo lugar porque existen algunas concepciones erradas
y básicamente lo que yo quería es asustarles, ¿no? En todo caso, hay tres componentes. Uno de ellos es el traductor DNS, que es prácticamente el mismo traductor que teníamos para NPT, pero NPT no funcionó. Así que nosotros simplificamos la aplicación de DNS en Gateway, y lo que hace es tomar 8 registros o records, ponerlos en una consulta en query y enviarlos a IPv6 o a dispositivos IPv6 que lo solicita. Tenemos un traductor stateless que utiliza una dirección de IPv4 empotrado en una dirección IPv6 que nos permite a nosotros mover los servidores de la red IPv4 hacia la red de IPv6 y tener los dispositivos IPv4 con posibilidad de tener acceso a esos servicios a pesar que todavía estos otros sean solamente estén en la red IPv6, lo cual es una capacidad sumamente interesante y la cual CERNET consideraba un plan de migración para convencerles de que IPv6 era mucho mejor y realmente para que empiecen a ver la red IPv6. La otra parte, la contraparte de esto es que es bastante similar a lo que nosotros hicimos con IPv4 y IPv4.NET, sino que sencillamente este traduce entre IPv4 e IPv6. Existe un problema, sin embargo. Exactamente como en IPv4, IPv4.NET tiene una parte interior y otra exterior. En la tecnología de traducción de stateless, uno tiene una parte interior y una exterior, y la parte interior está en la parte IPv6 de la red. Así que tengo una serie de clientes que vienen a mí y me dicen, yo quiero quedarme con mi red IPv4, si ustedes se traducen en IPv6, cuando realmente pase mi cortafuegos y entro al gran mundo, y eso me tendría contento, porque yo me quedaría a poder quedarme con esta red de IPv4, entre tanto, y el problema es que es sumamente difícil expresar que 128 bits de información en 32 bits, ellos no podrían realmente tomar en cuenta los dispositivos que están detrás de esa red o de ese cortafuegos. Así que estoy utilizando la tecnología stateful. Yo puedo iniciar una sesión desde IPv6 e IPv4. Eso sería sumamente fácil. Iniciar una sesión desde una red 4 o una de 6 es bastante difícil y probablemente imposible. Ese constituye el problema. Así que sí, tenemos la tecnología. Y esos son los proveedores de servicios móviles, dicen, cuando tienen solamente una red móvil de IPv6 y pueden utilizar esta para conectar con Tradition a la red de IPv4. Pero ellos no van a tener gente conectándose de la red de IPv4 dentro de la red móvil única de IPv6. Así que la traducción no es una panacea, realmente le ayuda a llegar a uno donde quiere ir únicamente, y de hecho presenta el internet, que es un problema ya de seguridad. ¿Qué les da entonces esta traducción? Les proporciona a ustedes una manera para superar un obstáculo. No hace que se aleje el obstáculo. Les permite a ustedes avanzar a los servers únicamente en la parte 6 de su red y instalar los mecanismos de 4 para tener acceso a ellos. Les permite también tener una manera para los dispositivos de IPv6 y comenzar sesión. But in the long term, it's not a solution. It's not a solution. And you're hearing that from the guy that wrote the RFC. Okay. Así que obviamente mi pesadilla, mi mayor preocupación, y obviamente yo al lado estoy con Chinatown, es que yo estoy solamente con un IPv6, un ISP que trata de depender únicamente de la traducción y hacer que esto ocurra. Esto en realidad sería un escenario bastante amedrentador. Ahora quisiera concluir aquí. I want to impress on you that V6 deployment is good for your company. It allows you to address the customers that you currently don't have access to, because you have address space to work with. It's good for your country. It helps you with internet adoption and therefore gross domestic product. It's good in terms of providing connectivity throughout the world. The difference for me, the way my world has changed since the 1950s when I was a child, and driving a 45-minute drive across town to my grandmother's house was a middle-of-the-road drive. Well, now I'm reading theses for University of Cape Town in South Africa, mentoring students in Australia and
también soy mentor en Australia, en China también, y estoy hablando con gente con las que les cuento como amigos en Europa. Para mí, el mundo realmente es un gran lugar y no ha sido un gran lugar en el pasado. ¿Hacia dónde queremos que siga el mundo? Pues, para que este es un gran lugar y todos nosotros tendríamos la oportunidad de estar ahí, necesitamos tener las direcciones a fin de lograr esto. Some questions that you want to think about. Algunas preguntas si quiere empezar con respecto a sus propias redes, es decir, dónde se encuentran ustedes en su despliegue, han tenido la capacitación, han hecho la auditoría, fiscalización, han tomado los pasos relativos a la seguridad, están haciendo todas las cosas que necesitan hacer a fin de llegar a donde quieren llegar. Para esto tienen 3 o 4 años. 2 años hasta que el ARNIC se quede sin espacio de direcciones y otro par de años para el fin de los ciclos de los equipos. Y en ese punto ustedes podrán cambiarse en todo, podrán comenzar a pensar seriamente para dejar de lado IPv4 y tener una red de costo-beneficio mejor. Y creo que eso será bueno. Así que. Bueno, muchas gracias a Fred. Thank you very much, Fred. Do you have any question about that? ¿Alguna pregunta de la presentación? Of his presentation. Hello. ¿Les puse a todos a dormir? ¿Alguna pregunta? No question. Sobre la parte de HomeNet, muy regarding interesante. Regarding HomeNet, that was very interesting. I do have a question, Fred. Sí, tengo una pregunta. Lo voy a hacer en español. Mencionaste que hoy en día estamos en 12.5%, asumo yo, que hay penetración de IPv6 a nivel mundial y que IPv6 puede ser más importante que IPv4 cuando llegara al 70%, si entendí bien. Si uno formula cómo está el crecimiento IPv6 actual, lógicamente no va a ser una rata directa. Dijiste que no puedes dar una fecha precisa. ¿Crees que uno pueda, con el crecimiento que hay de IPv6, medio estimar una fecha 2015, 2016? Okay. So I figured out why I wasn't hearing you in English. I hadn't turned it back on. So, what's your question? Así es que, ¿puedes repetir, por favor? Bueno, tú mencionabas que no podías dar una fecha exacta de cuándo IPv6 iba a ser más importante que IPv4. Colocaste una gráfica muy interesante que quizás daba estimada como cuando IPv6 alcanza un 70%, pero que no podíamos tener una fecha. Con el crecimiento, la rata de crecimiento actual de IPv6, de penetración en los proveedores, en los CPE, en los hogares, en las empresas, ¿podremos de alguna manera estimar alguna fecha? 2015 o 2016, ¿te suena muy loco? Do I think 2016 is a bad date? No, I don't think that's a bad date at all. I actually expect we'll see it before then, but certainly by 2016. Bueno, y tengo una pregunta más. Mencionaste y creo que no me equivoco, que para Cisco IPv6 no es opcional. Ahora, hace poco ocurrió una discusión en la lista muy interesante sobre un cambio de firmware que ocurrió sobre un fabricante de la manzana, donde entendí yo, pues yo no uso Apple, pero que removieron en el GUI, en la interfaz, la parte de IPv6. ¿Quieres decir algún comentario o quieres abstenerte a comentar al respecto? Well, I don't work for Apple. I can't tell you exactly what they were thinking, but I can tell you what it was that they changed. That is on the Apple Airport, which is their CPE router, and in a separate model, their access point. They took out the ability to configure IPv6. Okay, now, the technology to configure it is still in the thing. They took out the web page or whatever it is to configure it. From Cisco's perspective, to be really honest, what's happened inside Cisco, we
had actually the first IPv6 router, and we had a number of IPv6 products, and then somebody said, but nobody's buying it, so why should I deliver it? And we have had to charge up the management chain and convince them that V6 is an important thing. 2 years ago, at the Google conference in Mountain View, Mark Townsley gave a keynote, and he went to John Chambers and he said, okay, what should I say is Cisco's official position on IPv6? And John said, oh, no problem, I'll put together a 3-minute video, you can put it on YouTube, and it'll be Cisco's official position on IPv6, which is everywhere, every product, you gotta do it, okay? And so we then picked up that video and we went and beat on the general managers and said, okay, you gotta do it. And so at this point, that's my daughter calling. At this point, Cisco is working very hard, and we've been pushing IPv6 through all of our products. And yes, we think that that's a very important, not optional step for us. Muchas gracias por la respuesta, Flavio. ¿Tiene una pregunta? Al micrófono, Flavio. Is it okay? Are you listening to the English? I'll make it in English. You mentioned that close to 30% of the users run XP, Windows XP. Do you have any statistics about Wi-Fi routers? If you define any number about Wi-Fi routers compatible with IPv6 that already is at the home users? Okay, actual deployment of IPv6 capable CPE routers, I don't know. I know that if I go to the store where I buy them, Netgear, D-Link, and Linksys have V6 capable routers on the shelf. And they're sold at some rate, okay? I'm told that they have a half-life of about 4 years, so 4 years from now, I would expect the vast majority to be V6 capable. As to how many are there right now, I don't know.